¿Qué tal, amigos de Salsa Showcase? Mi nombre es Verónica Ábalos y en este momento me encuentro con Maelo. Maelo, ¿qué tal? Bienvenido a Salsa Showcase. Bueno, gracias por la oportunidad que ustedes me brindan en su programa La Salsa Showcase. A ti, Verónica, por la oportunidad. Pues estamos aquí promocionando la más reciente producción discográfica, Maelo Experiencia, bajo el sello de MP. Gracias a Carlos Montani, que es el monstruo de Los Ángeles, el promotor. Vengo aquí por segunda vez, ya que vine anteriormente con el EP Maelo Solo, que tuvo mucho éxito aquí en Los Ángeles, el tema Te Necesito Mi Amor de Mimi Barra, y que acabas de escuchar a fondo un tema que se llama Voy a Colarte Mi Amor, que es un tema que está incluido en el segundo EP como solista Mala Experiencia, y espero que el segundo EP sea el EP sea de todos ustedes como el primero. Maelo, ¿por qué decidiste llamarle Experiencia? Bueno, porque tú sabes tantas experiencias que he tenido en la vida y como con el transcurso del tiempo, pues como tuve 7 años con la Orquesta Internacional, entonces después ahí pasé como solista, pues mientras van pasando los años, pues quisimos titular la experiencia, y también como escogimos un tema del segundo LP que se llama Experiencia Religiosa, pues también lo titulamos Experiencia. ¿Y qué diferencia tú piensas que hay en esta nueva producción y las anteriores que has hecho? Bueno, esta producción es un poquito más movida que la primera. Es un LP que es más mi estilo, tema siempre dedicado a la mujer, pero un poquito más, con más swing. Hay un tema también que lo hicimos que se llama El Reloj Cucú, que es un tema social, que siempre yo tuve el sueño de hacer un tema social, que son cosas que están pasando hoy en día. Hay muchas familias que se identifican con ese tema, que por cierto que hay dos amigos míos en Puerto Rico que me llamaron para cantarle en el entierro del papá, porque el tema se llama de Oye Cucú Papá Se Fue, que es un tema que siempre se identifica la gente con ese tema. Este LP es un poquito más rapidito que el primero, como anteriormente son temas románticos, y ha sonado más, donde no ha sonado el primer LP, este entró, el segundo entró. Entonces la gente te ha tratado muy bien donde quiera que te has presentado. Sí, gracias a Dios he ido a Venezuela, he ido mucho a Estados Unidos en Venezuela, también tuve hace poco en México, he ido a Miami, Chicago, Nueva York, he ido también a Nicaragua, en Ecuador me dieron el premio Rumba de Oro, gracias con el tema Te Necesito Mi Amor, y gracias también a Mimi Barra, que fue el que escribió el tema. He ido también a Panamá, fui a los carnavales de Panamá 95-96, y espero ir después de este LP, si Dios quiere, pues a Europa, a Alemania, a Japón y a España, si Dios quiere, vamos a ver si lo permiten. Y hablando de Mimi Barra, que es una gran compositora, ¿tú nunca has pensado componer algo? Bueno, si algún día me entra la musa y estoy solitario en mi casa, puede ser que algún día, o cerca del mal también, porque el mal es una inspiración para uno. Pero no descarto esa probabilidad de que pueda escribir un tema. Vamos a ver si Dios quiere, un futuro. ¿Cómo definirías tú tu música? Bueno, mi música es una música tropical, una música romántica, también temas movidos. Es una música tropical, mayormente tropical. Para todas las personas que aún no saben mucho de ti, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti, de cómo eres, de cómo tú comenzaste como cantante? Bueno, yo tengo 30, comencé a los 14 años con Orquesta del Patio, después grabé 4 LP con la Orquesta Internacional de Pedro Conga, canté temas como No te quites la ropa, Es una ladrona de amor, Atrévete, ven, tómame esta noche que te quiero, ven, Vicio, Infinito de arañarte, Hola, ¿cómo estás? Quiero volver, Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, Eres dueña de mi vida y de mi amor, y después Maelo Solo, Yo te necesito mi amor, ay ven, y ahora te amo, te amo. Ay, qué lindo, todo el mundo se va a enamorar con la música de Maelo. ¿Cómo tú te inspiras para cantar así las canciones que te salgan de verdad del corazón? Bueno, fíjate, mira, yo doy gracias a Dios porque Dios me dio un don para cantar, y siempre de chiquito me ha gustado cantar. Yo me acuerdo que en la intermedia yo cantaba sin darme cuenta, que por ejemplo a ese me botaban de los salones porque siempre estaba cantando, y mandaron a buscar una vez al viejo mío y le preguntaron, mire, ese muchacho no se queda la boca, bendito sea Dios, siempre lo estoy botando de los salones, y mi padre me dijo, es que él siempre tiene la música en la sangre, de chiquito le gusta cantar. Entonces, eso es un don que me dio Dios, y yo pues gracias a Dios he seguido pensando poco a poco en la vida que voy llevando. ¿Hay algo que quieras lograr que todavía no has logrado? Bueno, quisiera lograr el mercado europeo, que es lo que
es mi sueño, y después que Dios me siga dando salud, pues así seguir haciendo música, si Dios quiere. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Bueno, quiero aprovechar esta ocasión para darte las gracias a ti, Verónica, también Irán, el camarógrafo, al trompo que se encuentra por ahí, a Carlos Montani, el monstruo, por la oportunidad que me brindan estar por segunda aquí en Los Ángeles. Y digo que Los Ángeles, pues, es mi segunda patria. Siempre daré lo mejor de mí. Gracias a las chicas lindas aquí en Los Ángeles, es muy importante, no me puedo olvidar las puertorriqueñas, las venezolanas, las colombianas, las mexicanas, bueno, de todos los países aquí que estén aquí radicadas en Los Ángeles, besitos para todas ellas. Y pues, gracias por la oportunidad, ¿verdad? De corazón, nos esperamos mañana en Cama a Cama, que el Señor los bendiga y que viva la salsa. Por la mañana, de madrugada, por la tarde, no te quedes con las ganas. Que mañana por la noche estaré en Cama a Cama con Carlitos Montani. Gracias, Maelo, por haber compartido con nosotros. Para mí ha sido un placer estar contigo y te deseamos todo el éxito del mundo. Si Dios quiere, si Dios quiere. Gracias. Ya conocemos a Maelo la persona. Ahora vamos a que todos ustedes que no lo han visto anteriormente conozcan a Maelo el cantante con uno de sus más recientes videos titulado Te Amo. Llévatelo, Irán. Quiero dibujarte con...